Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, de una forma maravillosa, como siempre, el Señor viene a nuestro encuentro. Leemos de la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 3, del 13 al 18. Queridos hermanos, ¿hay alguno entre ustedes sabio y entendido? Que lo demuestre con una buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si tienes el corazón amargado por la envidia y el egoísmo, no andes gloriándote, porque sería pura falsedad. Esa sabiduría no viene del cielo, sino que es terrena, animal, diabólica. Donde hay envidias y peleas, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba, ante todo, es pura. Y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y de buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. Queridos hermanos, Santiago nos está hablando. Es el primer obispo de Jerusalén. Es el hermano del Señor, como se le conoce. ¿Cómo tenemos que vivir como cristianos? Porque aquí justamente te está diciendo, el que dice que es sabio y entendido, que lo demuestre, pero con su conducta. Esa es la verdadera sabiduría. Ahora, si tienes un corazón de envidia y de egoísmo, no te gloríes diciendo, sé cristiano. Te estás gloriando de algo que es falso, porque no es así. Esa sabiduría no viene del cielo, sino que es, imagínense cómo nos dice hoy Santiago, es una sabiduría terrena, es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica. Donde hay envidias y peleas, hay solamente desorden y toda clase de males. Queridos amigos, queridos hermanos, es importante que nosotros miremos, que entendamos verdaderamente lo que hoy la palabra de Dios nos está pidiendo. Vaya pañande ya güero guatana, lleva peñandere cobe. Si somos cristianos, ñajendú, yajeya, peñande yara, yerure, bañandebe, ayajabe, jabecueri. Y por ahí teriita la yeyapono, lleva peña, ñande yara, o yerure, bañandebe. Y esa es la gracia que tenemos que pedir en el día a día. La fuerza, la gracia de Dios que nos renueva, pero sobre todo que nos hace vivir de acuerdo a lo que Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.